Bienvenidos a un video más. Acaban de ver el video donde Salcedo se engancha con un aficionado de Cruz Azul. Esto después del empate de la Máquina contra Santos Laguna. A ver, aquí evidentemente el futbolista de Cruz Azul se equivoca, pero a ver, el aficionado también se ve perfectamente cómo baja las escaleras solamente para aventarle algo a Carlos Salcedo. Es cierto que la reacción del futbolista de Cruz Azul no es la correcta, pero también la acción del aficionado de Cruz Azul es bastante lamentable. Se entiende el coraje por lo que ha hecho Cruz Azul, por lo que ha dejado de hacer Cruz Azul, los errores en defensa el día de hoy, pero hoy Salcedo no fue el principal culpable de esto. Para eso tendríamos que hablar primero del error de Escobar en el penalti, un error grosero, lamentable, infantil, pero a Escobar no se le cuestiona por lo que ha hecho en Cruz Azul. Aquí no se me hace justo porque el futbolista hoy tiene un partido lamentable. Los últimos partidos han sido también muy malos, mismo caso que Nacho Rivero. Vuelvo a decirlo, no estoy justificando a Carlos Salcedo, pero la afición de Cruz Azul también tendría que empezar a exigirle de la misma manera a futbolistas que ya tienen rato en Cruz Azul y que en este momento se encuentran en un nivel lamentable. Muy mal aquí Salcedo, muy mal su reacción, pero también el aficionado comete un error. Creo que se manifiesta bien la afición de Cruz Azul, por ejemplo, cuando se hacen los cambios, los abucheos a Cristian Tabó. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Déjame en los comentarios tu opinión a la reacción de Carlos Salcedo, pero también tu opinión sobre el aficionado de Cruz Azul que va directamente a provocar al futbolista. Es cierto, estamos todos molestos, pero no son las formas. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la Máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.